me escondo diciendo de que la música de esta música está tremenda. Llevo escuchándola un buen rato y madre mía, el cumbión. Y me acabo de dar cuenta, miren los muñequitos ahí tranquilamente charlando abajo. No sé si porque lo, si no sé si lo escucho muy alto el juego. Ok. Pues porque es bien temprano y estoy. ¿Cuánto tengo? A las 4. Es porque es muy temprano y todavía tengo los oídos y intentando. Pues hoy no espero mucha gente que se pase. Adiós, no hay nadie con esta audio de Discord. Aunque, si te paras a pensarlo, tengo a todo, a toda la gente para mí. No sé, ahora mismo acabo de ver quién hay en directo y no hay nadie. Toda la gente es mía ahora. Pero bueno, vamos a continuar. Nos pasamos el primer nivel y el segundo. Ah. Pedazo de pantalla cargada. Nos pasamos el primer nivel y el segundo. Así que vamos a recordar los controles, ¿vale? Eso. Uy, por aquí hay algo. ¿Listo? ¿Por qué qué hay? Punto de llegada. ¿Punto de llegada cómo? No sé. Vámonos, míralo. Wop, 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 wop. Número 2. Ahora mismo creo que sí, creo que al pistolero tenía. Aunque diríamos. Ah, vale, la nueva zona. Habíamos dicho que lo mismo era un parque de atracciones. Sí, exactamente, es un parque de atracciones. Villa Maravilla. Ah, no, Villa no. Viva Maravilla. Viva Maravilla. Bien. Y el primer nivel. Bienvenidos a Maravilla. Pues una cosa que voy a hacer es pasarme exactamente eso. Una de las zonas estas secretas. O sea, secretas, secundarias, ¿no? Para conseguir alguna estrellita. Porque nos pasamos esa. Vamos a pasarnos esta. Vámonos. Y vamos a ir pasándola en plan de vez en cuando, ¿no? Cada dos niveles, nos pasamos una o algo así. Pleno triple, interruptores a los bolos. Oh, no, vamos a borrar los bolos. Ay, 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 que no me acordaba ya ni cómo funcionaba. Y eran 30 segundos el mínimo. ¿Vale? Ahí está, tremendo. La bolera. Madre mía, madre mía, madre mía. Ah, se pasaron los 30 segundos. Me tiré un buen rato sin saber cómo funcionaba el juego. ¡Uy! Que no me ha dado tiempo a calentar. Piedra de rareza. Vaya, vale. Objetivo 30. Triste. Pero tenemos el de este rareza, no sé qué conseguimos con el objetivo, ya lo veremos en algún momento. No creo que seamos tan malos. ¡Ay! Más uno. Bien. Ya, pues vámonos. Ah, vale, que hay unas que nos dan una y hay otras que nos dan varias. Hemos conseguido un plano. Hemos conseguido un plano. Ahí está el boss ese, crea el árbol. ¡Hala! Un parque de atracciones. Pienso montarme en todo. Vamos a verlo. ¡Viva Maravilla! Bienvenidos a Maravilla. ¡Uy! A ver. Ojito, ¿eh? El boss es un payaso gigante. Vale, mucha gracia. ¡Hay patitos! ¡Hay patitos! ¡Y mira esos perritos! Ahí estamos. ¿Me habéis visto los patitos? ¡Ay, que son de verdad! ¡Ay, que me siguen! Mejor juego. Me siguen los patitos. No me los puedo comer, ¿no?
No me los puedo comer. Mira los patitos. Hola, patito. Véngase conmigo. ¿Patito? ¿Patito? ¿Patito, patito, patito, patito? ¿Patito, patito, patito, patito? ¿Patito, patito? ¡Ojo! Vinimos sin son de paz. Comando comida. Vengo a comeros. Patitos, patitos, patitos. Señora, aquí tienes a sus hijos. Lleva los patitos perdidos hasta su mamá. 4 de 5. Hay uno más. Ah, aquí está el patito. Patito, no tengas miedo. Yo te llevo con tu madre. De nada. Moneditos. Ojito al de fuego. Uno más. Vaya pantalla de carga más rara. Toma. Un tonto menos. ¡Ojo! ¿Nos podemos montar? No, 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 está lleno de electricidad. Me da cuenta por pronto. Tiene electricidad. Me electrocutié. ¿Y esto? Hostia, esto... No, necesitaría como agua o algo, ¿no? O quizás lo que lleva el hombre este. Ay, 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 ay. La mierda. El barro. Que no han limpiado. Estamos... ¡No! Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¡Ah! Vale. Estamos alto. Buen salto. Toma. Ah, claro, el de hielo. Podríamos pillar el de hielo. El de hielo es que no lo hemos subido de nivel. Toma. Así que ahora mismo no lo quiero. Lo quiero. Porque está muy gracioso el de hielo. Antrole. Guitelite. Ah, que me ha aplastado. Antrole. Hostia, ¿qué dices? Me había dado comida. Toma. Vale, joder, cuánto. Cuánta cosa aquí, ¿no? Ué. Ué. Qué activado. Oh, no. No, para perder tiempo. Corre, 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 corre. Me da llego de sobra, pero de sobra. Soy aquí el único tonto que se come los coches, porque el conejo ese gigante no se ha comido los coches, ¿eh? ¡Hostia, un mono! ¡Ven para acá, ven para acá, ven para acá! ¡Toma! El Hornibonk. ¡Ay! Hornibonk, Hornibonk. Corre, 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 corre. Ahí estamos. Hemos desbloqueado. Eso es otro camino. Ah. Eso es otro camino porque aquí hay uno. Ven para acá, ven para acá. Toma, toma. Horny. Tenemos por aquí arriba. Es decir, supongo. Ya que estaba desbloqueado, vamos a tirar por aquí arriba. Tenemos perretes. Toma. Toma, toma, toma. Yo no me espero la fila, nadie. Este estaba en plan aquí para que fuese entrando la peñita. Esto, comida. Ojito. No, te creo. Esto está perturbador. Escucha un aña aña. Madre mía. Kirby, ¿te encuentras bien? ¿Cómo se interesa? Oye, que había una de esas ahí. La acabo de esquivar, tremendo. Vale.
¡Ojo! Me quiere cambiar algo más, yo que sé. Me incluso venía arriba en plan dibujo. Madre mía, qué bonito esto. ¡Ah! Me paré un medio segundo. Vamos, un plátano. ¡Yumi! ¡Ah! ¿Cómo? Me hace gracia como paro medio segundo. ¡Ah, no! ¡Añaña! A ver. Vamos a reintentarlo. Nah, da igual. El añaña se va a quedar ahí. Lo siento, añaña. Es que ponerme otra manera de hacerlo. Vámonos. Toma. Venga, da vuelta. Da vuelta, oruga abejita. Oruga abejita, da vuelta. Vámonos. Ah, hostia, que me ha congelado. No, mío. El Horny Monk. Horny. Vámonos. Vuela, vuela, vuela. De hecho, podría llegar allá a la izquierda del todo. No, 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 no. Me morí. Me morí. No puedo hacer nada. Es muy tonto. Ah. Estamos mala vida, ¿eh? Toma, toma. ¡Ay, ay! Pero hijo de puta. Comida. ¡Con! Madre mía, lo podemos cargar, no me he dado cuenta. Ven para acá, que te reviento. Madre mía, que echa fuego. No me da, yo no sabía eso, ¿eh? ¿Eso qué es? Vale, nada. Entramos. ¡Ay! Entramos, vamos a pillar esto. ¡Hostia! ¡Aña, aña! ¡Aña! Ven para acá, toma. ¡Ay! Me encanta el Kirby, mira lo que bueno. ¡Y! Toma, 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 toma. Ven para acá. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Una mano. Venga, por aquí, no. El buen Horny Monk. Vale. Estas cosas que salta que son como Kirby's, pero no son Kirby's. A ver, hay más florecitas de estas que quiero comida. Toma. Vale. Monedas. ¿Por ahí habrá algo? Toma. No hay nada aquí. Dame comida. Tengo hambre, soy Kirby. Realmente no me hacen daño, solamente paso hambre. Hay algo. Es decir, se ve, ¿no? ¿Pero qué es? Bueno, no lo sé. No tenemos poder de saltar, así que. Ahí está. Vale, vámonos. Uy, no te creo. Somos un puto globo de agua. Madre mía. Wom, 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 wom. Ojo, comida, ¿eh? Espérate. Vamos a limpiar, vamos a limpiar. Que me pagan por limpiar. Hostia, ¿tengo que volver al DS para soltarlo todo? No, puedo soltarlo todo tranquilamente. Mírame. Me encanta Kirby. Kirby y yo somos los mejores amigos. Toma. Vaya home run. Aquí la... Vale, ya sé lo que tengo que hacer.
¡Kirby al rescate! ¡Vamos, Kirby! Toma. Por cierto, ahí se está perdiendo mucha agua. Vamos, Kirby, con tus manitas. Me encanta la mierda que se han inventado con esto. Cualquiera pensaría que es un nerfeo a Kirby, que lo es, ¿no? Pero, madre. Toma. 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 O sea, aquí obviamente ya no hay más. O sea, hay más, pero aquí no. Bueno. Aquí de tranquis. Sí. Míralo, míralo, míralo cómo echa el agua de última vez quitando su bracito. Vale. Toma. Nada. Por aquí habrá algo. Por aquí tiene que haber agua de nuevo, ¿no? ¡Au! Me lo quería comer. Toma. No, no. Toma, 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 toma. Madre mía, lo he hecho 12. 12 lo he hecho. Vámonos. Un globito de agua. Venga, vámonos. Venga, vamos, vamos, venga, vamos, vamos, vamos. A tomar por culo. Vámonos. Oh, espérate que las... ¡No! Que no sabía yo que despawneaban al rato. Las que sueltan todos los bichos. Vale, subamos. Vale. El agua está como súper potente, ¿no? O sea, es, me toca el agua y exploto casi. ¡Hostia! Esto ha sido secreto. Toma. Yo dándole ahí en plan de bueno ahora. Vale, la falsa alarma. Vámonos, 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 vámonos. ¡Ojo, que me dejan! Ah, he echado todo el agua afuera. Oh, qué mal. Hace gracia porque las transformadas se acaban de atrás, ¿no? Y aquí ha acabado toda el agua. Toda el agua, he hecho el agua de goble. ¿Cuál es el último que nos ha faltado? Desde lo alto del cohete, ¿qué cohete? No entiendo ese. El perrete. Bernardo. Se llama Bernardo. O es un Bernardo. Oculta sus ojos bajo el sombrero, pero eso no significa que tenga mala puntería. De hecho, este peludo Khan es un francotirador de primera que patrulla por el nuevo mundo. Ah, y su olfato es capaz de rastrear a su presa donde quiera que esté. Un poco perturbador, no, no me escondo. Es como el cazador definitivo. ¿Qué cojones soy? Ah, vale, esto es de los normales. Kirby armario transmórfico. Hemos conseguido el raro antes que el normal.
Kip obtuvo el poder de la transformación por curarse el bote y soy más cuanto, y ahora puede meterse en un armario en la boca. Como sea, no podéis. Contoneate de aquí para allá y suelta todo lo que hasta que vuelques en el suelo. Oye, ¿quién hay escondido eso detrás del armario? Vaya petado. Vaya petardo medio ahí. ¡Joy! Circuito de carreras. 8 de 10. Adiós. Bienvenida, maravilla. Vale, tenemos ahí uno. Y tenemos ahí otro. Izquierda o derecha, izquierda o derecha. Vamos a tirarla a la izquierda. Ciudad Martillo. Tenemos dos. Y aquí son otras dos. No, aquí es una. Vamos a la izquierda entonces. Vamos a hacerlo y nos vamos de vuelta porque conseguiremos dos, supongo. ¡Ay! Toma golpe la prueba del martillo. ¡Vamos! ¡Toma! Vale. Toma. Toma. Vale, vamos. Corre. Toma. Ok. Corre. Me va a pillar en el otro lado. Ya me gustaría, mira. Que todo fuese bien. Que van a ser un bar. Toma. Hacerse como les das y luego explota. Y se convierte en chocapic. Vale. Voy. Venga, perfecto. Ay. Ay. Ahí estamos. ¿No lo puedo pasar? No. Vale, vámonos. Corre. Patitas cortitas, deja de dar porteretas. Vaya hostia, me acabo de pegar. No. Oh. Toma, hostia. Ay, que me mata. Ay. Toma, hostia, que la hagamos de meter. Corre. Ay. Ay. Toma. Ah, toma por culo. Qué máquina somos. No había dos. ¿Dos si conseguimos el objetivo? No sé. Mismo hay otra escondida. Es para hacerla dos veces. No lo sé. Hemos conseguido solamente una. O es de dos estrellas diciendo que es más complicado. No sé. Vamos a regresar a la ciudad. Vale. ¡Ay! Vale, es que tenemos más planos. Me hace falta que me lo digas. No. Uy, me creía que solamente por pasar ya me iba a hacer algo. Ya lo sé que puedo hacer, evolucionar una medida de este copia. Puedo hacer más de una evolucionar ahora. Tornado. Y ya está, el único que hemos conseguido. ¡Hala! ¡Qué demonios! Ah, no, qué montón de planos, vale. Vale, pero ahora las herramientas. Si veo un periquete, me pongo. Ah, bueno, en un periquete no, es decir. Me vas a obligar a pagarte. Esas dos, los que más me gustan de todos. Oh, también las bombas, ¿qué dices? Oh, y el Warpox Ping. Ya está. Pues tenemos bastante, es decir, el Miguel que tenemos menos. Vamos a evolucionar este. Evolucionar, sí, explorador ilustre. ¿Qué cambiará, tío? O sea, el normal ya está gracioso.
Y ya, bueno, tiene pinta de ir a destruir un planeta o algo. Una puta escopeta hecha derecha, ¿tienes? Ay, Dios mío, que es mejor de lo que me esperaba. Es mejor de lo que me esperaba. Ay, Dios mío. Madre mía. Tremendo. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Claro, evolucionar, evolucionar. Ah, que necesito dos. ¡Ay, que me ha costado dos! Hijo de... A ver, podemos evolucionar. La humana está mal. Podemos evolucionar este. A ver si está mejor. Necesito dos. ¿Y tú? Necesito dos. Todos necesitamos dos. ¿Y tú? Dos. Me cago en Dios. Mente pulsado B para cargar el arma. El disparo resultante puede atravesar la defensa de enemigas. Ah, y si has visto ese interruptor de diana que flota por ahí, pues solo tienes que activar. ¿Qué más dices? Kirby, ¿sabes qué pulsando? Sí, bueno, supongo. ¿Algo más? Vale. Bueno, con el explorador ilustre. Vámonos. Y nos piramos. Uy. Uy. Viva maravilla. Ah, no, que no es maravillas. Maravilli. Maravilla. Qué curioso. Vámonos. Un circuito. No. No, no vamos a tener un Kirby Carreras. No, no tenemos un Kirby Carreras. Toma, 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 toma. Vámonos. Oh, no, sí, vamos a tener un Kirby Carreras. Kirby Carreras. No hay nada por aquí, ¿no? Kirby Carreras, vámonos. Vámonos, venga, vamos, 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 vamos. Vámonos, vámonos. No veo, no veo, no veo. Corre, 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 corre. Venga, 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 venga. Vámonos, oro tremendo. Tremendo. Hemos conseguido un podium. Hemos conseguido un podium, que era lo único necesario en la vida. El podium. ¡Niam! Y bueno, también nuestro amiguito. What is? ¡Yee! Toma harta, toma harta, toma harta, toma harta, toma harta. Tú también. ¡Ay! Que no se ha muerto. No, como echa dos. Es más débil. ¿Por qué no le dispara a este, tío? Porque como es un poder no le dispara. A ti también no te subió nivel, así que. ¡Toma! Madre de Dios. Míralo. Madre mía, la masacre, ¿eh? Es como, no te acercas, ¿eh? Que te reviento la vida. Toma. Madre mía. Madre de Dios. Nos acaban de dar a la bomba aquí. Y acaba de reaparecer la bomba. Pero yo es que no me lo voy a pasar con la bomba. La bomba. Sí, la bomba puede ser que sea mejor aquí, pero yo no la quiero. ¿Por qué usar la bomba cuando puedo usar el superior?
Ahí estás. ¿Cuándo puedo usar el arma superior? La pistola. Toma. Es superior bajo todas las promesas. Toma. Superior. Ir disparando como un condenado es superior siempre. Vámonos. Aña. Tranquilo, yo te salvo. Ya está, no necesito nada más. Si es que es facilísimo. Lo único que tengo que hacer es disparar. Vámonos. Cosas. Bueno, una piruleta. Oh, ¿qué es de estas? ¿Qué dices? Pero por la puta cara. La piruleta mágica. Hostia, que se lo cargue instantáneo. Vuelvo a continuar. No sabía yo que se lo cargaba instantáneo. Joder. Espada gigante, ¿qué dices, loco? ¿Qué dices, compa? Madre mía, que dispara a dos sitios a la vez. Uf, qué loco está esto. Estoy escuchando la ñaña. Vale, voy a intentar. A ver si desde aquí. No, estoy escuchándolo por allí. Seguramente sea a través de. ¡Au! Escuchando bien. Me mueve a través. Está detrás de aquí. Lo mismo, ¿no? No, había una ñaña que no sé dónde estaba. Toma. Ah, que no se ha muerto. Toma, muerto. ¿Para qué hablas? Vámonos. En coche. 3, 2, 1. Corre, vámonos. Esto va a ser más complicado. Seguro. Venga, yo puedo. Full concentración. Full Mario Kart. ¿Vale? Full Mario Kart. Ojito. Se quedan aplastados. Vale, vamos bien. No vamos bien. Venga. Tanto coche, tanto tráfico. El tráfico no es muy bueno, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Nos hemos quedado ahí a las puertas. Ha sido por eso último que me he estrellado. Y quizás se podía haber adelantado un poquito más en algún momento. Pero bueno, no hemos llevado el batido. ¡Ay! Nos salvamos a alguien y ya está. Triste, pero. Aña. Fase completada. He recatado dos solamente. Cruza la meta. En 20 segundos de la primera carrera. Pero si yo tardé. ¿Cómo? Hay algo que se nos ha tenido que pasar. Seguramente hay algún shortcut, ¿no? En plan saltando.
El mono. Bestia forzuda, gorilón. Gorilondo. Gorilondo considera el centro comercial como su territorio. Como miembro ejecutivo de la jauría, se encarga de raptar Wadilis y de recoger alimentos, aunque la fruta se la zampa él. De ahí que su jefe le haya dado más de un tirón de orejas. Está bien empleado. ¿Quién es el jefe? Pincho. Es un pincho. Gran cabo. Joder, que se coman los pequeños. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Eso es perturbador ya, ¿eh? ¡Hi! La invasión en la casa del terror. Adiós. Bien. ¿Me desbloquea alguno? Pues hacemos este, hacemos el anterior. Vamos a hacer este que está aquí. Rueda que te rueda la rota del erizo. Vamos a intentarlo. Me devolverás el que tenía. Quiero el pistolitas. Rueda que te rueda. Esto me recuerda al juego de Sonic. ¡Es hora de enrollarse! ¿Unos? No, corre, 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 corre. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos! ¡Ah! Vale, 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 vale. Es que el poder este no me gusta nada. Madre mía, madre mía, madre mía. Es que va como muy lento. La aceleración que le da es como tan mínima. Falta el pizquitín ese. Ah, 30 segundos casi. Nos hemos quedado ahí un poquitín atrancados. Eso tiene que ser. Nunca voy a conseguir ese mínimo que nos piden. Pero es eso. Se escucha raro, tío. Es como un ruidito. Ah, hemos conseguido un plano. Podríamos volver a la ciudad. O podríamos no volver. ¡Uy! Manda vuelto el poder, ¿no? De las pistolitas. Imposición en la casa del terror. Oh, no, Kirby. No, mira el perrete. El perrete en plan de ayuda. Ayúdenme. Qué guapo, ¿no? Me acabo de dar cuenta. De los... las cosas esas, tío, las plantas. Vamos a entrar. Qué psicodélico esto, ¿no? Míralo, míralo. Yo de 5 años ya estaría corriendo. Pero corriendo en dirección contraria. Esto no da miedo, tío. ¿Esto qué? ¿Es el Final Freddy y la zona de las pistolitas o cómo? Que yo voy con las pistolitas, ¿eh? Me he medio asustado. No me voy a esconder, ¿vale? Me he medio asustado. Me mola un montón. Me molan los monstruos. Pero no me voy a esconder que me he asustado. A ver, por favor. Ah, que no se mueren de ahora, tío. Vale. Toma. Déjenme pasar. La musiquita está mola, ¿eh? Cómete tres dulces que oculta los fantasmas. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué me escondéis, compañeros? ¡Hostia, hostia! ¡Que corren! ¡Que corren volando! O sea, no se puede correr volando, pero... corren volando. Vale, 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 vale. Uy, aquí a la derecha hay algo. Estoy muerto. ¿Aquí hay otro chocolate? No. A ver... ahí está. Toma. ¿Cómo hacen eso? Tiene doble fondo la caja esa, ¿sabes? Tum, 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 tum. Doble fondo la caja. Vale... ¿qué pasa, qué? No te lo creo. Somos una bombilla. ¿De dónde saca la luz?
Hostia puta, tío. Madre mía, oscuras, ¿eh? Ah, hostia, hijos de puta. ¿Pero esto en la vida real te mata? Pero compa, ¿esto en la vida real te mata? O sea, imagínate esto en la vida real, es decir, acabas más muerto que muerte. O sea, ¿qué cojones? Comida. Pero joder. Más muerto que muertín en la vida real, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! Ya me jodería. Es decir, supongo que ya me lo tendré que pasar sin ello, porque es que no paso. Ah, aquí me dan otra, vale. Perfecto, porque es que si no. Ya me metes bichos que son. Reaccionan a la luz. Por si lo estabas usando muchísimo. Está muy bien pensado eso. ¿Qué hay? Toma. Hostia puta, de oro, tío. De oro me hago. De oro que me hago. Vamos. Vamos, vamos. De oro que soy. De oro, de oro. Pero eso de aquí te caes para abajo y te metes una hostia. Hola, compa. Hostia, qué buena de esta. No me he ni dado ni cuenta, tío. Vamos a escupirlo porque no podemos usarlo. Nos estás obligando. Qué mal, tío. Obligándome. ¿Cómo se supone que voy a hacer? Hostia, yo no sabía que se podía hacer esto, ¿eh? ¡No! Soy tonto. Soy tonto. Me da igual, voy triste, soy tonto. Oye, que me caigo. Ah, que son placas solares. Así no funciona. Madre mía, cómo te engañan ahí, diciéndote, no, va a correr, va a no sé cuánto, y luego tarda bastante, tío. Como engaño. Y luego se detiene. Espérate que lo estoy mirando. Vale, me asustó. Vale, vamos a continuar. Vale, entonces suelto esto ahora. Adiós. Lo siento, amigo. No te quiero, no me gustas, pero por si acaso. Por si acaso me mete un boss. ¿Qué te crees? Soy nuevo. Pimientos. Curioso. Venga, la próxima vez.
Hackerman. Bueno, en este caso son los reflejos. Aprende Wastox, una bomba. Madre mía, pero la bomba esa nuclear, ¿de dónde sale? Oh, Dios. Mira, loco, estoy tranquilo, va. Venga, bien. ¡Hi! Es como te tragas la copia. Y te recompensamos por ello. Toma. Dulces. Toma. Vamos, vamos, vamos. Fantasma. A la barbacoa. ¿Quién quiere? Tum, 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 tum. Hostia, que me encontré un secreto. ¿Esto? Catapum ralentizador. No entiendo. ¿Catapum cómo? Me lo he cargado y no tengo ni idea de cómo. Obviamente el de este es falso. Oh, ¿y eso? Hostia, es verdad, esto lo vimos al principio y ya no lo hemos vuelto a transformar en ello. 150 latas, tremendo, ¿no? Vámonos. O sea, me los podía cargar. No lo sabía. Vámonos, a jugar. Vale, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Estamos jugando ahora un juego de disparos. Consiste en matar... Toma. Toma. No le sale re... ¡Ah! ¡Ay! Que estaban a mi altura, no me había dado cuenta. ¡Ay, no, no, no! ¡Guadini! ¡Guadini! Que no me había dado cuenta yo, ¿no? No hemos saltado dos, joder, están escondidos, ¿no? Toma, toma. Es comida, ¿qué dices? No me puedo curar. A tu corazón. ¡Hi! ¿Cuál es el último? Supera. Ah, sin. Ah, ningún gordo fantasma. No sé qué tipo de fantasma es ese. ¿Los que vuelan o los que están en el suelo? No sé. ¡Eh! El Filín, un místico nuevo amigo de Kirby. Kirby con 200 millones de amigos. Que conoció en el misterioso nuevo mundo mientras se trataba de rescatar a los Wadilis de las garras de la jauría. Se le ve muy contento haciéndote guía para Kirby y le da maravillosos consejos para rescatar a los Wadilis y reconstruir su ciudad. ¡Qué majo eres, el Filín! El nuevo mundo no tiene ni nombre. Con lo de tráfico. Armario. Uy. ¿Está lloviendo? Ah, no, no está lloviendo. Es ruido. Es simple y llano ruido. Voy a hacer una cosa. A ver. Espero que nadie haya cuadrado que haya entrado en esos 5 segundos en los cuales he puesto esto a África. 5 segundos. Ruta bomba. Es que me da buena pereza las bombas. Ruta fuego. Vamos a hacer el fuego, venga. Venga. Adelante. ¿A que me la has cambiado al default? ¿Qué cojones? Con una bola de fuego, cintas transportadoras. Que es como los haikus que no tienen sentido. Vale, la bola de fuego, básicamente. Vale, 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 tranquilo. Venga. Vale, 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 vale. ¿Vamos bien? ¡No! ¡No! Vale, vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien.
Hostia, que me da con... No. Que hay un botón, que no lo sabía. Me da mucha gracia que destruyésemos el suelo. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué complicado, ¿no? ¡Qué complicado, ¿no? En 45 segundos, joder, qué pereza, tío. Soy demasiado manco. ¡Ay! Venga, vamos a volvernos a... No. Sí, a Guadalí. Guadalí City. ¡Ay! ¿Qué pasa? Nueva arma... Sí. Esto me da un poco pereza que me vayan avisando todo el rato. Es como en plan... Sí, sí, ya supongo que habrá algo. No pierdo nada, mira, en ir a mirar. Que de hecho, aquí arriba hay un... Mira, para comer. Sí, esto es un para... Ahí tendremos... Nos acabamos de cargar su comida. Pero ahí tendremos que coger y jugar algún día. Añadir vida catapum, que no lo hemos visto, pero como como hemos conseguido el este de los planos, pues no la ha puesto. Extraño, cuanto menos, no voy a negarlo, es decir, no sé por qué no hemos visto la vida catapum, no sé cuál es. Ahora lo veremos. ¿Qué hace la vida catapum? Ah. ¿Vale? Sí. Ok, es un arma de destrucción masiva. Lo pillo. No me escondo. Es un arma de destrucción masiva. Vale, ok. ¡Ay! A ver qué nos da. A ver, vamos a ir evolucionando de izquierda a derecha y ya está. Y el martillazo, ¿no? ¡Toma! Martillo. Ah, vale, habilidad. O sea, el martillo evoluciona a martillo juguete, porque claro, un martillo juguete va a ser mejor que un martillo. Hay una. ¡Ah! Oh, hostia, ¿qué dices? Míralo. Toma. Se acaba de reír esta cuando le estoy pegando al muñeco. Es un poco perturbador. Supongo que no me cambia nada, simplemente hago más daño. Al menos la impresión, que sea más grande. Sí. Pero no tiene pinta de que eso haya cambiado mucho. Peligro, o sea, perturbador. ¿Vale? No, da igual. Lo más seguro puedo cambiar entre uno y otro, pero no sé cuál es la tecla, ¿o no? Vale. Básicamente es más rápido, sí, exactamente. Es más rápido. Porque puedo hacer así. Y es más grande y tal, es decir, tiene sus cosillas buenas. ¡Viva Maravilla! Vale, vamos a continuar por donde lo dejamos, que es ahora llegando aquí. Ha pasado de noche, llego aquí es de noche directamente. Desfile de ensueño, de maravilla. ¿Vámonos? De noche.
Vale. Toma. No sé ni cómo te he esquivado. Me encanta. Tengo unas caderitas que ni nadie. Nadie. Madre mía. Lucecitas. Tremendo. Toma, toma, toma. Toma. Tengo que tener cuidado porque, bueno. Están aquí los robots pasándose un grande. Madre mía. Desfile o asesinato en masa. Vale. ¡Oh, patitos! Supongo que serán a partir de aquí, porque no pueden seguirme de otra manera. Patito, patito, patito. Venga, sígueme, patito. Patito, patito, patito. Sígame. No te acerques a los patos. Venga, sígueme, patito. Y aquí está el último patito. Toma. Aquí hay algo. ¿Qué eres? ¿Biberones? ¿Por qué biberones? Uno baja patito. Patitos. Ahora los mato. ¿Te imaginas? Me creí que iba a dar monedas. Continuamos. Vámonos. Corre, 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 corre. Vale, corre, 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 corre. Madre mía, qué justo está. Toma. Oh, aquí hay algo. Un Guadalí. ¡Ay! ¡Ahí! Quiero ir con casco, porque la seguridad ante todo. Vale. No sirve. Aquí hay mierda. Hostia. Claro. A volar. No. Casi me mato, tío. Yo solo. Me lo dan aquí por si acaso. Por si acaso sí es suficiente tonto para no pillarlo. Como yo iba a hacerlo. Jaja. ¡Oh! ¿Cómo te pasarías esto? No sé. O sea, quizás me mato, pero yo no sé. Complicado ahora mismo no está siendo. Corre, corre, sube, 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 sube. A ver. Ah, sí, ¿no? Corre, corre, corre. Ahí estamos. Tenemos una zona secreta. 5 segundos. Ahí hay un crack. 2, 1. Vale, contámonos. Y 5 segundos, ¿qué dices, Loma? Creo que sé lo que quieren que haga. Vamos a intentarlo de nuevo. Uy. Viendo que eso está ahí, ¿no? Puedo intentar hacer. Puedo intentar. Puedo hacerlo, si acaso.
No. Es que está hecho para que salte de buenas, Puchi, ¿qué tal? Es decir, ya estoy intentándolo, pero ahí está hecho, esto está hecho para que saltes. Quizás pillando esto. Y aquí hay algo a la izquierda. En plan, cuando haga esto. Puede ser, exactamente. Ahora sí. Vámonos. Un atajo. Ahí está el atajo. Ahora lo... A ver, por favor, Kirby, deja de dar vueltas. Que le encanta dar vueltas. Este poder no me gusta porque se tira 2 horas. Mola un montón, pero se tira 2 horas. Vale, vamos a reintentarlo. Y ahora sí que sí. No sé si lo tendremos que hacer de nuevo porque esto resetea no sé qué tanto. Ay, creo que no. Ahí estás. Vámonos. Venga, todo sea por el mini guadil. Sí, se resetea todo. Vamos a pillarte. Pegamos el super salto. Toma. Activamos eso. Venga. A por el coche. El mejor de todos. ¿Así? ¿Pero en esta carrera exactamente o en todas las carreras? O sea, 86 es bastante. Aña, aña. Ya está el bichito ahí en plan, aña, aña. ¿En esta? Es decir, es bastante cool. No, no me voy a tirar 86 segundos, que es 1 minuto y medio. No, no me escondo. Vámonos. Es mucho tiempo. Hola. Madre mía, cómo volamos, ¿eh? Aquí vi algo. ¡No! ¡No! Ahí estás. Tremendo. ¡Ay! Madre mía, cómo brillado ese. Vámonos. ¿Quién eres tú? Ah, el topo, ¿qué dices? El topo lleva tiempo sin verlo, ¿eh? ¿Va a pedir, o va a haber un combate o algo que le venga bien al topo? Eso molaría muchísimo. O directamente es para que no te mueras. O directamente es para que no te mueras. Ah. Procedo a morirme. Píllalo. 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 No puedes correr. Uy, 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 uy. Madre mía. Mira, hay una. Un helado. Vale. ¡Ay! No, Kirby. Esto ya, aquí sí, ya vale la pena una moneda de las rojas. No vale la pena. ¿Por qué hay agua aquí, tío? ¿Por qué el agua está...? Ah, vale. Toma. Toma. Complicado. ¿A por todos? No estoy yendo a todos. Aquí en el primer directo eché uno y dije, bueno, ya. Ya los juegos y eso. Tengo que cargármelo antes, ¿cierto? ¿No? Entonces. ¿Por qué está el agua? ¿Para qué está el agua? Pero estoy pasándome alguno que otro. Más que otra cosa por gradear los poderes. Porque cuando lo grades quedan bastante guapos. Así que... Aquí hay otro. ¿Por qué hay uno allí y aquí hay otro? ¿Por si este no lo ves? No. ¿Así? Ah. Bueno, da igual. Vamos a probarlo, venga.
En un momento, o sea, los coches estos no le hemos pegado nunca con el agua, así que vamos a probarlo entonces. Vente. Ah, mira, se lo pone ahí abajo. Soy ciego. Toma. Vámonos. Toma. Toma. No, que queda uno. A ver, a ver, a ver. Toma, ahora sí. Ah, que estoy muy grande. ¿Hay algo más abajo? No, yo creo que no. Bueno, han sido cuatro cosas. ¡Ay, que no puedo saltar! ¡Que no puedo saltar! Venga, echar todo el agua. ¿Y cuántos coches hay? ¿Esto qué es? O sea, sé que son infinitos, ¿no? Pero yo qué sé. Vámonos. Dios, tengo dos de vida. Venga, 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 venga. El aña. Hay más. Toma. Madre mía, la cantidad de oro. De dinero. No sé si habrá algo más a la derecha, pero es que... Ah, claro, puedo ir tranquilamente. Tío, esto tiene un montón de agua, el creo yo. No sé cuánta agua se bebe, pero... Yo qué sé. El tornado cisne. Toma, el tornado. Upgradeado, por fin. Que sea un poco menos... Yo qué sé. Ay, 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 que estoy muy grande. Vamos, 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 vamos. Vale. A tomar por culo. Vale, me están diciendo incluso que escupa ya. Venga, 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 venga. Toma. A comer, que estaba muy malito. Muy malito, tenía mucha hambre. Eso de ahí no me llama... O sea, me está diciendo... Corre como una, si no tuvieras un mañana. Corre, corre. Qué suerte que uno va más lento que otro. O no sé. Y aquí hay un botón. Ay, 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 moneditas. Oye, yo no sé si jugarme la vida por unas moneditas vale la pena, pero bueno. Por un Guadalisi. El lado superficial contra el fuego, espera. Juego equivocado, ¿o no? Lo he puesto de la luz con esos coches infinitos. Madre mía, que todos tienen luz, ¿eh? No, no, espérate. La luz no. O sea, la luz puede decir todo esto. Porque fíjate, aquí solamente ya tenemos estas luces, las de allí, todo brilla, ¿no? La gasolina. Estos tienen que usar gasolina, a mí que no me engañen. Esto no va a pilas, ¿eh? Te hacen parecer que va a pilas, ¿eh? Pero esto no va a pilas. Vete para acá, anda. Entrele. Me encanta este. Espero que su gradeo sea tan bueno como él. Turun, 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 tu. Y el humo. ¿Qué humo? Hay un cartel de Se Busca del Fin. ¿Qué dices? No lo he visto. Bloque bomba. Cofre del tesoro. Hostia, uno de tres estrellas. Señal de Alibel. Este era el logotipo del centro comercial Alibel, que pertenecía al conglomerado Alibel. Su lema era darle vidilla a la vida. Vaya, vaya lema. Y se dedicaban a todo tipo de negocios, entretenimiento, alimentación, servicios. De sus tiendas solo quedan meros espacios desolados y abandonados. Madre mía. ¿Qué crítica al capitalismo más grande nos encontramos aquí? De aquí nos llevamos que... Kirby lo único que quiere es comer. Ya está, fin. O sea, su vida se cura con comida. Es porque tiene hambre siempre. ¿Tendré suficientes? Espero que sí, ¿eh? Porque... Ahí está. Hay un par que me he saltado. Espectáculo peligroso. ¡Allá! Me hace gracia de que la vida de Kirby, ¿no? Se cure con comida. Es como plan, oh no, estoy a punto de morirme. Se come un... yo qué sé, tío. Un helado. Ya estoy bien. Estoy en perfectas condiciones. O sea, pillando la ruta de la espada. Vamos a hacerlo. Pero eso, los niveles estos me los estoy haciendo en plan de uno alternando. Si me salen muchos, pero voy haciéndome uno normal, uno de estos. Al menos en este directo, porque si no... No me consigo guardar nada. Toma, 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 toma. ¡Sha!
Vámonos. Toma. Vale. Qué suerte que... No, o sea, que he tenido suerte, porque es que no lo estaba ni mirando. ¿Cuál había que tirarle? No he hecho todavía ninguno en tiempo. ¡Ay! La he liado. Yo mirando, así me tengo que tirar por este, porque claro. Yo no dándome cuenta de que él tapaba. Toma. Ahí está. La primera vez, ya veo. ¡Ay! ¡Uy! ¡Que tiene tiempo! ¡Ay, ay, verdad, tiempo! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ay, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! Venga, 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 venga. No, no te creo. No puedo. No puedo porque hace viento y seguramente necesito todas las estrellas. Porque esto no corre suficiente, da igual que dan 10 segundos cuando eso. Me morí, me he muerto. O sea, no puedes. Ah, qué mal, tío. Vamos. Venga, 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 venga. Facilito. Vale, 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 vale. Vale, sé que aquí es a la izquierda. Sí. Vamos. Me ha hecho gracia como ha fallado el nivel y en plan de... Ya está. No merezco vivir. Me voy. Au, vaya hostia, amigo. Vale, era este. Kirbo, mantente. Oh no, qué difícil el nivel. Saltándotelos a todos. Vale. Au. Vale, este... Venga, solamente tengo que apuntar a objetos que no se mueven. No será tan complicado. Ahí está. Ah, que me mete un TP. Vaya. ¿Quién lo diría? ¡Hi! Hay cadenas de ADN de fondo, por alguna razón. Casi no lo pasamos a tiempo. Alguno me lo pasaré con el objetivo y sabré lo que me da. Que será absolutamente nada, me darán la gracia seguramente, pero yo qué sé. ¡Jajai! Vamos a gradear algo, a ver qué cosas raras nos hacen con el gradeo. Vámonos a la ciudad y luego al boss. Que me encanta la pistola, voy a pillarme la pistola. Bueno, me encantan algunos de otros. Sí, gracias por avisarme que hay una gradeo. Antrole, Quatrilite, Volteret. Me encanta que dé volteretas. Tío, prefiero que cuadre que sea sorpresa, que es en plan de... Ah, eres tú el objeto raro que me dan por el objetivo. Me dan comida, me curan. Vale, muchas gracias. Vale, este lo hemos visto de últimas. Así que vamos a gradearlo por si acaso. Yo que sé. Me dan dos, vale. Guardamos Tornado Cisne. ¡Hi! A ver qué hace. Ni más vueltas. Voy más rápido. A ver qué toca. ¡Hostia! Tornado Cisne o yo que sé, Vendaval. La vida evoluciona también te hace a la ruta Tornado Cisne de esta área vive maravilla. ¿Hay una ruta? Cambia algo. Bueno, sí, que tiene pinta de ser más potente. Incluida para atraer enemigos y estrellas al interior. Vale. Hay una ruta que me acabo de enterar que existe. Si la veo, lo haré. Si no, pues ya está. No creo que pase nada. Pero, sorpresa. ¿Quién lo diría? Será más potente o algo, yo qué sé. Vale, pues vamos al boss. Que tristemente, o sea, los otros bosses no sabía cuál era. Pero este sí lo sé porque este sí lo he llegado a ver más. Este sí me lo he tragado de spoiler.
Tristemente. O sea, sé quién es, no sé lo que hace. Ya, a ver si tiene pinta de más potente. Y... vale, no nos recomiendan el de este. Pero me recomiendan el objeto favorito mío. Chuchum, chuchum, chuchum. Me encanta esta mierda. Me encanta Kirby pistolas. Es imposible. Yo ahora mismo, el único spoiler que me he tragado fue por el tráiler El Mono, que de hecho cuando empecé a jugar no me acordaba. Directamente vi unos, vi 200 kilos de plátano y dije, ah, ¿no será un mono el boss? Y el de este porque lo he visto. Ya está, este me lo he tragado. Pero por lo demás, voy bastante bien, no he visto mucho. Leopardo letal, Zarparina. Adiós. Toma. ¡Ay! ¡Ay, Kirby! Macaco, sopa de macaco. Hay uno que... en mi clase de la uni que le debe. ¡Ah! Que había un vídeo de sopa de macaco y le hacía gracia. ¡Toma! ¡Ah! ¡Que me corta! ¡Que soy suavito y blandito! ¡Kirby, corre! ¡Toma! ¡Kirby, que no tiene autoapuntado! ¡Que este no es un juego de tiros! O sea, tiene autoapuntado, pero cuando apuntas cargas. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Kirby, qué caderitas tienes y eso que no tienes! ¡Ay, Kirby, corre! ¡Ah! ¡No, mi poder! El poder de las pistolas. ¡Vamos! Kirby, el aimbot, ¿eh? El aimbot. ¡Toma! ¡Ay! El auto aimbot. Kirby, no tendrás hats, ¿no? ¡Vámonos! ¡Pero apunta! Kirby, no apuntas. Kirby, no apuntas todo lo que tendrías que apuntar, ¿eh? ¡Ay, Dios, no! Que entra en modo diablo. ¡Ay, ay, ay! Que ahora ella dispara. ¡Ay, que me dispara cuchillos! ¡Pero Luca! ¡Que soy Kirby! Kirby, corre por lo que más quieras, ¿eh? Esas patitas, que se noten. Que se note gimnasio. Que se note gimnasio. ¡Ay, que me ha matado! Bueno, he hecho un desbloqueo, pero ya no me contará. El retraso del directo ha hecho que digas algo cuando ya ha pasado. No muy retrasado, o sea, no debería ir muy retrasado el directo. Como mucho 20 segundos. No puedo ponerlo menos. O sea, creo que es el retraso mínimo que puede tener sin tener el antirretraso este. Toma. Me han matado jugando Kirby. ¿Qué lo diría? No. Kirby, corre. ¡Ay! ¡Qué más cerca! ¡Qué me ha dado! Toma. Kirby, corre. Que claro, me acaban de meter aquí a alguien que corre muchísimo. Yo soy Kirby. Tengo dos patitas, muy chiquitas. No sé cosida ni patas, yo creo. Ja. No saltas. O sea, saltas, pero no saltas como yo quiero que salga, como yo salto. Corre, Kirby. Toma, hostia. El poder de volar. Ja. Bueno, volar. ¡Ay! ¡No, mi poder! Corre, 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 corre. Kirby, corre. Toma. Puede pasar a la siguiente fase, ¿vale? Toma. Ya, hostia, en la cara. Ay, 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 ay. Ese Kirby es bastante complicado, en mi opinión. O sea, tiene pinta de ser complicado. No, no busco el 100% porque no tengo tiempo en la vida. Pero tiene pinta de complicado. Más que otra cosa por lo que he escuchado y bueno, estoy jugando. ¡Ay!
Más que otra cosa también por lo que estoy jugando, es decir, encontrar a todos los Guadelis, hay algunos que están bastante escondidos. Toma. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, que se hace invisible, pero ¿eso qué es? A mí los hacks no, ¿eh? Ay, que... ¿cómo? Me ha dado el... algo en la... algo me ha dado. Ay, 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 ay. ¿Coge? ¡No! ¡No, la espada no! ¿Por qué tengo una espada? ¿De dónde ha salido? A tomar por culo. ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, Kirby! ¡Kirby, corre, corre! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Salta, Kirby! ¡Que te pesa el culo! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, la vida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre! ¡Corre, Kirby, Kirby! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! Dale, dale, dale. ¡Adiós! Madre mía. Se ha tepeado aquí abajo de golpe. Joder, qué complicado. Vengo a jugar al juego de Kirby de jajas, no aquí a complicarme la vida. Joder, GG, por fin. Hemos pillado el taladro lápiz. Madre de Dios. Y el siguiente gana el combate sin flotar. Joder. Sin flotar. Tienes que tener ahí unas piernecitas más rápidas que yo que sé, tío. ¡Hi! Hemos pillado 3. 4, 1, 4, 4, claro. Supongo que los otros serán pásate con... con el otro poder o algo así. Hay alguno que es así. ¿No ha mandado a la casa? ¿Por qué? ¡Hostia! ¿Y eso de ahí arriba? Se acaban de aquí marcar un Minecraft. Esto de terraformar, poner otro planito y hacer lo que le dé la gana. Madre mía. Es sin sufrir daños. Joder, pues ya ves tú. Sí, eso es complicado. Volumen 2. Vale, acabamos de conseguir, supongo que la mitad del fuego. ¿Vamos por la mitad? No sé. Aspecta, vale... ah, jefes y rivales del pasado. Vale, eso... ¡hostia! Soy emo. Se ha colado. Se ha colado sin paga de entrada. Cuidado con Hacienda, ¿eh? No tiene nada que ver, pero Hacienda siempre está en todos lados. Ya puede hacer evolucionar la habilidad de taladro. Vale. Bien. ¿Tú tienes algo que decirme? Puede ser, ¿eh? ¿Cómo te trata la vida, Kirby? No. Has recuperado todos los planos posibles. Vale, tremendo. ¡No! No quiero saber más cosas. ¡Déjeme! ¡Déjeme! Una vez te da algo chulo. Vamos a hacer... ¡oh! Me ha dado este algo. Por la cara. ¡Me ha dado a él! Me ha dado el mismo. Guadidil sabio. Si necesitas información, habla con Guadelis Sabio. Siempre tiene algún consejo útil que dar. Y parece que lo sabe todo sobre este nuevo mundo. ¿Es una enciclopedia andante o qué? Además, posee un libro mágico donde se registran y comparten los récords de todo el mundo. Vamos a echarle un vistazo entonces a la Colisea. A la Colisea. Al Coliseo. Vamos a comer. Había un algo para comer por algún lado, ¿no? Ah, a descansar en casa. Vamos a descansar. Venga. Vale, descansamos. No, disparar a la cama no. Mira, los ahí durmiendo. Tómonos. Vale, perfecto. Vámonos. Pues de aquí de la ciudad, de hecho, tendremos que echar un vistazo algún día a esto. A jugar al minijuego este. Que si eso lo hacemos en el siguiente directo. Vamos a echar un vistazo al Coliseo. Calentamos jugando a las cocinitas esas. Madre mía, pero ¿cuánta gente hay aquí, tío? A ver, quiero charlar. Esta es la caseta de recepción del Coliseo.
Aquí puedes inscribirte para participar en torneo y ver la cara de antiguos jefes. Si consigues ganar todos los combates y hacerte con la copa, te llevarás algo extra como una recompensa especial. Pero eso no es todo. Un famoso luchador se ha apuntado a la primera copa para entrenar o algo así. Se trata de un espadachín del planeta Pop que ha acabado aquí, como nosotros. El único inigualable Meta Knight. Y bien, ¿te animas a participar? Venga, vamos a echarle un vistacillo. Recompensa, oh. Y por recompensa por primera vez me dan un DS. 6 combates. La copa Meta Knight. Vamos a ver. Listo, te has inscrito oficialmente en la Copa Meta Knight. La cosa se va a poner emocionante. La entrada al coliseo... ¿Tiene bigote? Ah, no. Es una pajarita. La entrada al coliseo está justo ahí. Sí, bueno, no... No tiene pérdida. ¿Podré volar? ¿Y colarme? No. Me haría mucha gracia colarme por ahí. Vale. Me dan poderes, pero yo estoy aquí con mis pistolitas ahí, vamos. 6 más. Siguiente, el mono. El mono. Sí, vamos a tirarle. El mono me lo pasé con el hielo. Estuvo bastante guapo. Vámonos. Toma. Ay, hay una piedra. Macaco. El macaco. Vámonos. Toma, es verdad, es Hexoto. Kirby no se la anda con pequeñez, ¿eh? A la cabeza. ¡Ay! La piedra. ¡Uy, madre mía! Kirby, eres un máquina. Te ha pasado por encima la piedra. Madre mía, mira cómo le pasa por arriba la piedra. Kirby no le teme la muerte. Ay, 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 no, que eso que dar vuelta les está muy mal visto, ¿eh? No deberéis, ahí la, el poder, mi poder. A ver. Vale. Al culo. Acaba de saltar. Vale, te anda. No me ha dado darle en el culo de macaco. Ya, uno menos. Vale. Nos curamos un poquitín. 5 más. Oh, Dios mío, no. Acabamos de enfrentarnos contra el gato. Qué horrible aventura ahora. Espero que tenga menos vida. No tiene menos vida. Muérete, por favor. No. Muere. Vale, creo que tiene menos vida. La zarparina zarpas de harina. ¡Ay! ¡Kirby, no! ¡Que te desinflas! A ver. ¡Ay! ¡Que se ha tirado! Que no me esperaba yo que se tirase. Ay, ay, ay. ¿Vale? Tiene menos vida. No. ¡Ay! ¡Qué hija puta! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Pero qué me da? Ahí yo no sé lo que me da. A mí me da algo que no sé, no lo veo. Vale, ahí me ha dado el aire. Porque, bueno, en el aire, perdón. No el aire. Ay, 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 que me voy a morir, me voy a morir. Zarparina. Vale, no, es que sus zarpas hacen como una cosa muy rara en el aire. Me acabo de dar cuenta. Como entra, le da el aire y luego se distribuyen por el aire. Al aire matador. El aire matador. Hostia, el poder ese. Voy a dejarme eso. Este poder, ¿vale? Este poder de aquí. No sé lo que hace. Ni lo, o sea, sé lo que hace, en plan, explota muy bestia, pero no quiero usarlo porque es de un solo uso. No sé si es que mata instantáneamente, no estoy seguro. Madre mía.
Madre mía, el counter. Se ha enfadado. Se murió. Va a venir alguien más, ¿eh? Vale, bunkers. No. Ay. No. Vale, tranquilos, ¿eh? Está controlado. Controlado. ¿Eh? Toma. Ah, toma por culo. Vale, me creía que venía alguien más y yo en plan de no. Vale, podemos tomarnos una frutita de estas. Perfecto. Ya nos toca contra el arbolito molaba mucho. De hecho, el arbolito no me da nada. El arbolito también me lo pasé con el hielo. O con el fuego. Fue con el fuego. El arbolito con el fuego. Y fue muy fácil, de hecho. Vale. Está facilito. Facilito. Vale. Hasta que me ponga las placas de metal delante y yo diga, vale, árbol de madera sacando placas de metal. Eso no me ha dado. A mí que no me engañe. Vaya por Dios. Las placas de metal. Vale. Vente para acá, anda. No. Placa de metal. Madre mía, el DPS. ¿Muerto? No, me ha matado. O sea, me ha avanzado Tomás por culo. Ah, toma. Ahí está. Cada jefe con un poder diferente. Sí, cada jefe me lo he matado con un poder diferente. El que pillaba y llegaba. Vale. El siguiente es... No sé quién es el siguiente. Pero me voy a pasar con el disparo. Este poder. Con este poder me lo voy a pasar. Con el poder de dormirme. Vale, mucha gracia, yo corriendo. Llegado a la zona del jefe, me quedo solo en el sitio. Creo que... ¿Contra este me he enfrentado? ¿O es tan olvidable que ni me acuerdo? Tiene defensa, ¿eh? Ah. Usa el sueño. El sueño. Hostia, sí, ya me acuerdo. Ya me acabo de acordar, este era el de las bombas. Estás... Ah, toma por culo. Vaya, si no apunto, lo mismo. No le puedo dar. Estás... La defensa esa que tiene. Ay, ay, ay. Muerta. Ahí estamos. Toma. Eso ha sido ya para joder. Cuando se le escucha y ataca por detrás le quita un montón de vida. Sí, eso... A ver, por favor. Acaba. Eso me di cuenta en él cuando me enfrenté contra él. Pero aquí no me rentaba darme la vuelta y ponerme a cargar. Porque camina. Anda. El counter de hace, del de este. Andar. ¿Un cofre? ¿Una bolsa? ¿La bolsa esa qué es? ¿De dinero? ¿Cómo era? Metanite. Hostia. Venga. Vamos a hacerlo bien. No sé si no estoy con espada, ¿me tira la espada? Me da la espada. Es muy hábil. Preparado. Morir. Toma, Kirby, métele. Espadachín solitario, metana. Vete para acá. Ay. Que soy malo. Madre mía, pero Meta Knight, te quito. Meta Knight. Ay. Meta Knight, te acabo de esquivar, compa. Entero, andando, te esquivo.
Madre mía. Madre mía. Toma, toma, toma. Dando vueltas. Sí, sí, me encanta el cambio de espada a espada. ¡Hostia! Pero... ¡Pero! ¿Pero el ataque gratuito este? ¿Pero el ataque gratuito este? ¿Por cambiar de fase? ¿Se ha enfadado? He hecho... ¡Ay, que me ha quitado la mitad de la vida! ¡Ay, que ahora la lanza volada! Vente pa' acá, anda. ¿No tiene más? Son dos cargas, vale. No, ¿no? ¡Ay, que vuela! ¡Hijo de puta! ¿Cómo la hace? ¡Tropezó! ¡Tío, los hacks! ¡Ay, ay, ay! Pero ¿dónde saca las piedras estas? Tremendo, hijo de puta. ¿No? A ver. Por favor, déjenme. ¡Ay! Eso, básicamente. Qué suerte que vuelo, que no es el único que vuela. Solamente que tú vuelas demasiado. No. Corre. No. Madre mía, el esquive ese que me acaba de marcar. ¿No? ¿Pero y eso? ¿Qué está haciendo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero loco! ¿A qué juego estoy jugando yo? ¿Pero esto qué es, loco? Al tío que hizo esto, cogieron y lo dejaron solo, ¿eh? Al tío que hizo esto, cogieron y lo dejaron solo. Y dije, sí, tú hazlo así, que sea complicadillo. No mucho, pero que sea complicado. Al tío este lo dejaron solo. No, 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 no. Lo dejaron solo. Al tío este lo dejaron solo, ¿eh? No, 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 no. Kirby. Al tío este lo dejaron solo mientras lo hacía. Y luego no lo miraron, ¿eh? Luego él dijo, yo me lo paso. Yo soy capaz de... Kirbo. ¡Ah! 100 monedas. ¿Dónde me deja? ¿En el sitio o justamente en el boss? En el boss. Vale. No me está... O sea, me dice de coger la espada y no empieza hasta a tener la espada, así que... Y murió. Pero luego, oh, loco, oh, pero esto no es... Esto no es un poco difícil, ¿eh? Esto es difícil. Y eso de que meta unos dashes tremendos cuando intento pegarle, no me mola. Entre que ya tengo yo que apuntar y que él esquiva, no me parece justo, ¿eh? Toma, toma, toma. Toma. ¿Vale? O sea, hay que cogerla, ¿no? O sea, si no, no empieza. Ya que estoy en un combate de caballeros. Es decir, no creo que cambiase mucho el output de daño. Podía haber gradeado la espada y sería una espada gigante. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Que me hace el ataque este! Ah, no. Vale, antes que creo que me ha clavado un ataque por la cara y me ha quitado la mitad de la vida, claro. Ahí, corre, corre. Claro, esa mitad de la vida se nota, ¿eh? Quieras o no. No. Corre, corre, corre. Kirby, corre, que tienes patitas cortitas. Vale, ya sabiendo lo que hace es otra cosa. No es tan complicado. Vale. No puedo hacer eso. La música es todo potente. Yo, los esquives que me metes. Vale. Vale, 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 vale. Toma. Ya sabiendo lo que haces, no eres tan poderoso, ¿eh? Teniendo los mismos ataques.
francés. Ah, vale. Toma, toma, toma. Vale, o sea, una vez ya que te lo haces, ya sabes lo que hace, ya no estás enfrentándote ahí de primera sin saber qué ataques va a hacer ni qué hacen los ataques. Vale. Toma. No, 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 no. Venga, corre, tío. El dash ese que mete, tío. Ya está. Ah, por fin. Madre mía, compárame la primera vez con esta. Oh, no, se la que lo más que haría salió corriendo. Madre mía, qué máquina somos, Kirby. Yeah, yeah. Récord individual, 10 minutos. 10 minutos. Bueno. ¡Felicidades por la victoria, Kirby! Toma, aquí tienes tu merecido premio. 500, bueno, hemos ganado 400, hemos gastado 100. Una estrellita de estas. ¡Oh, la espada Meta Knight! ¿Qué dices? Pues sí que vale la pena entonces, ¿eh? Ya ves tú si vale la pena entonces. Vamos a echarle un vistacillo. ¡Ey, espérate! Acabo de descubrir algo aquí. Bueno. Pues si cuestan dos, lo podemos subgradear, ¿eh? Acabo de encontrar una estrellita, ¿eh? O sea, GG. Un montón de planos. Requete, vale. Espadita, tenemos la espada Meta Knight y tenemos también la espada gigante o algo así, ¿no? Yo qué sé. A ver, tenemos dos exactamente. La espada Meta Knight y la espada gigante. Bueno, está tres. La cosa es, ¿puedo tener varios? En plan, varios, o sea, el poder de diferentes maneras. Rafa, joder. Rafa 4. Muy buenas. Quito... ¿Mito? Este poder no lo entiendo. ¿Podemos tener varios? En plan, el mismo poder. Equipar. Sí, podemos tenerlo. No lo sabía. Vaya, pues podemos entonces subgradear uno y luego tener los dos, la espada una y otra. Sí, sí. Quiero. Era por si saber si una vez cogíamos un camino, no podíamos salirnos de ese. En plan, solamente valía un upgrade. Aunque sería raro si hay varios. Pero sabiendo eso, me esperaré. Me esperaré porque tengo dos estrellitas, así que me esperaré para la tercera. A mí con el super martillo. Vamos a hacer, de hecho, un nivel. Vamos a hacer un nivel. Para tener la espadita. Hostia, ¿eso qué es? Olvido invernal. Madre mía, ¿mini ciudades invernales? La nieve. Se me había olvidado por completo que habíamos desbloqueado zona nueva. Vamos a hacerla entonces. Hacemos esta y hacemos luego la primera zona que aparezca. Kirby es un máquina. Me encanta Kirby. Míralo, estoy contento. Y las caritas que pone. O sea, quiero ver más pollo. Me encantan las caritas que pone. Solamente le he visto poner caritas un par de veces, ¿no? Pero las caritas estas que pone. Esto es el Big Ben, ¿no? Esto es Londres. A mí que no me engañen. Esto es Londres. Yo estaba aquí. ¿Ves? Yo me he sentado aquí. A ver, ¿puedo? Yo me he sentado aquí. ¿Ves? Soy como Kirby ahora. Pero lo que decía... Ah, ¿qué estaba diciendo yo? Se me ha olvidado. Vente para acá. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que me hago una bola gigante! Vente para acá. ¿Pero yo sé? Esto no será un poder, ¿no? No creo, ¿no? Toma. Destruye 4 estatuas de animales. Mira, justo... Ah, no, me creía que era la espada. Pero no.
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, no, Kirby! Kirby, te has quedado en 2D. Has vuelto al 2D. Toma. Un helado. Un helado en invierno, no... ¡Ay, que me siguen! ¿Pero por qué me siguen las bolas de nieve? ¡Bajo qué premisa! Toma. Toma. ¡Ay, ay, que no las... ¡Ay, que se ha quedado en 2D de nuevo! ¡Ay, Kirby! Pobrecillo. ¿Qué pasa a la izquierda? ¿Ve? Este tipo de cosas, sí. Claro. Qué bonito el fondo. Y ese durmiendo, dejamos durmiendo al pobrecillo. Esto bomba, ¿eh? Vamos a pasar por aquí. ¿Y dónde está? ¡Ay! Toma. 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 Ay, que no se ha muerto. Toma. Tenemos... este me encanta. Este poder me encanta. No, no, soltarla, no. ¡No! Da igual, ya lo conseguiremos. Toma. ¡Ay! Kirby cuadrado, Kirby cuadrado. Toma, toma. Párate, párate. Ay, que no. Ahí está. Toma. ¿Podemos pasar por ahí? Sí, por ahí podemos. Kirby cuadrado, Kirby cuadrado. Es como el de Kirby de Minecraft. La criatura. Cuando salió el Kirby este que se comía de en el Smash. Al stick. A mí me hacía mucha gracia. Era en plan, la criatura. Vale, hay un TP allá arriba. O sea, un... Sí, literalmente un TP. ¿Cómo pasa esto? En plan... Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ah, que este me da el de hielo. Vámonos. Entrale. Le volteret. Me encanta que haya volteretas. Kirby cuadrado, supremacy. Con las latas, no me ha dejado. O sea, yo le he dado. A no ser que necesite muchas. Salvado. Siempre sirve matar a los bichos. Kirby, Kirby. Kirby. Vale, vámonos. El jefe de esta zona es un... Es un británico. Simplemente. Vale, muchas gracias. Uy. A nieve. No. Kirby 2D. No. Kirby hielo. Kirby hielo. Toma. Vámonos. Adiós desafío. No. Había un desafío. Ah, sí, claro. El de los animalitos, supongo. Si no lo veo. Tristemente. Y una moneda. No lo puedo hacer. Triste, pero cierto. Ah. Kirby. Ah. Kirby, por favor. Que hay gravedad aquí, yo no lo sabía en este juego. ¿Aquí qué hay? Ah, vale. Espero que no sea de destruirse una vez. Vale. Suelta. La moneda del capitalismo lo soluciona siempre. Toma. ¿Es dónde está? Ah, vale, allí. Píllate, píllate, píllate. Vámonos. Piu, piu. Vámonos. Pium, pium. Kirby pistolero. Me encanta el Kirby pistolero. Es como lo más raro. Es como... Juego de niños. Bien, Kirby. Pistolas. Asesinas. Toma. Toma. Vamos a pillarte. Ok. Y ahora... A ver... Ahí estás.
me hace gracia, tiene un montón de stickers de... O sea, stickers, emoticonos de Kirby. Aña, aña. Aña, aña, aña. Me hace mucha gracia, o sea, me hace mucha gracia todo respecto al juego de Kirby. No puedo parar de repetirlo porque es que me hace gracia. En plan, me parece súper mono. Vámonos. Aña, aña, aña. Me parece los bichitos ya. Aña, aña, aña. No saben hacer, no saben decir otra cosa. Oh, un pudding. Pudding, pudding. Qué musiquita esa de... Pudding, pudding. Tiene mucho tiempo. Esa musiquita sí que es vieja. Ay, ay. Odio, odio estos que se lanzan huesos. Porque tienen defensa. Aunque esto se lo cargo bastante fácil. Y esos tíos me dan todo el repelús. Estos, tío. Porque van de super monos y luego son unos bestias de lavernos. Aña. Aña, aña, aña. Aña, aña. ¿Hay algo por aquí? ¿Sí? Aña, aña, aña. ¡Hi! ¡Y! Vámonos. ¡Sube! ¡Sube! ¡Kirby! ¡Kirby, el medio píxel! No puede. Ahora sí. Ay, hostia, una bomba de cabeza. O sea, entro y el tío este me lanza una bomba, pero todo contento. Ay. Para mí. Venga, ahora vamos a convertirnos en unas escaleras. No, no las sueltes, no las sueltes, no las sueltes. A ver. No he podido conseguir el poder, mi poder. No. Da igual, vamos. Ahí estamos, saltamos. ¿Mi poder todavía está? Todavía sigue. Mío, 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 mío. Ay, 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 ay. Vamos. Pero sube. Kirby, que son unas escaleras. Poder, podré, podré. No, eso son con poder, eso con cosas. Toma. El overkill. No, no, no sueltes. Me equivoco todo el rato de botón. Vente. Estamos. Gacha, creo que es de la segunda. Vaya, ahora sí me hace daño, ¿no? La bomba esa, ¿eh? Escápate. ¡No! ¡Escápate! ¡Ay, que me hace daño! A ver, súbete para las escaleras. Aquí hay algo. Ah, esto era para las bombas. Ahí había algo para las bombas. Y yo no caí. Toma. Mira, hay un chocolate. Que estoy fatal de vida ahora que me di cuenta. Gámbate. Sube, sube. ¿Por qué no subes? Ah, vale. Y toque. Joder, con el soltar habilidad, que me equivoco todo el rato. Da igual. ¿No es con las bombas? Ah, vale. Vámonos. Glum. Chum. Ay, pero ¿dónde aparece? ¿Eso de dónde sale? ¿Eso acaban de aparecer? Toma. Toma. Kirby. No te... Ah, vale, 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 vale. ¿Yo en plan de solamente para comida? No. Vente. Aña, aña. Ay, Dios. 20 horas en un juego y yo todavía equivocándome con los botones. O sea, llevo 4 horas. Pero... Aña, aña, aña. ¡Hi! Mira, lo hemos rescatado a todos. ¡Y! Uno menos. A ver. Las tres dimensiones, por favor. Vale, vamos a pillarte. Que tienes el poder hielo. Volteret. Egalité. Mira cómo da vueltas.
se muere. Adiós. Hostia, está el... A ver, te pillo. Mira cómo... Me encanta. Aunque tele, no sé qué, Volteret. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy, uy! ¡Que me moría! Me ha tirado la fe. Bien. ¡Hi! Antes de ir a por los Waddleys, izquierda. Yo ya en los Waddleys. Llega la torre reloj. Seguramente lo de la izquierda era la torre de reloj. Es que va con unos segundos de retraso. Es que va con los segundos de esos de retraso que son obligatorios casi. Sí, este no es el boss. ¿Es el boss? ¿Boss? La brisa del mar y la calidez del sol ayudaron a Tropic Woods a crecer fuerte y sano. Tras caer, sus cocos gigantes producen una enorme explosión. También tienen cocos que no detonan y están de rechupete. Muchos han intentado probar esta variedad, muy poco lo han conseguido. Pero si hay una cosa de esas, ¿no? Dímelo antes. Como 20 segundos antes de lo... Tú piensas que vas siempre con 20 segundos de retraso. Tornado Cisne. Haz gala de más belleza, elegancia y brutalidad. Atrapa a los enemigos en el tornado, haz volar las plumas y ataca con unos movimientos gráciles de ballet. Es que podría ponerlo que fuese tal cual, ¿no? En plan con cero de ping, ¿no? En plan. Pero yo creo que me tiraría el internet. El internet me diría hasta luego, Luca. 8, no está mal, o sea, dentro de lo que cabe. Calle Nibia, Nordeña. Vale, vamos ahora ahí y desbloqueamos la espada. Ah, no podemos. ¿Por qué no podemos? Ah, sí, la habilidad bomba en cadena, vale. Ah, vale, claro. Tenemos que desbloquear habilidades para desbloquear... Claro. Este de aquí, vamos a hacerlo. Adelante. Espérame, pasa el siguiente juego. ¡Oh, no! Imagínate, te conviertes en patata. Siguiente juego de Kirby, va de comida. Él es comida, es que intenta comer. Y él le dice, no, no te comas a ti mismo. Va el juego de eso. Siguiente juego va de exactamente lo contrario que van todos los juegos. Sería muy gracioso. ¡Ay! Vale. ¡Ay! Vale. ¡Ay! Que me mato. Joder, todo el rato los pinchos. Acabo. Y me queda este de aquí. ¡Vamos! No entiendo lo de 555. Madre mía, ¿pero esto qué es? ¿Cuántos tornados hay por todos lados? Ay, que no subo. Ay, sí subo. Vamos. Toca mi café. ¿Vale? Me cree que me han puesto otro tornado más. Toda la zona llena de tornados. Súbete. ¡Ah! Que me quedan 33 segundos, ¿eh? Vale, soy inmortal. ¡Ay! Tremendo. Bien. Un minuto con tres. Joder. Tan cerca. Y a la vez tan lejos. Jajai. Más uno. Más tres. Vale, vámonos a volver a la ciudad. Y vamos a desbloquear la espada de Meta Knight. 0,01. Uf, qué rabia tiene que dar. Qué rabia. Venga, vamos a evolucionar. Uy. Vale, la espada. No petes, por favor. Sí, venga, aquí. Todo el dinero de mi vida. Chum. He seleccionado la espada, ¿no? Sí, vale, me asusta ahora. Es en plan, he seleccionado la que es, ¿no?
La espada Meta Knight. Madre mía. Queda muy raro. Voy con un antifaz, básicamente. Vamos a probarlo. Bueno, vamos a hablar con él. Si blandes la espada Meta Knight con la barra de vida al máximo, lanzarás ondas luna. Si tienes dos barras de vida, podrás seguir arrojando ondas luna hasta que la primera barra... ¿Cómo que dos barras de vida? ¿Cuándo podemos tener dos barras de vida? La combinación te permite usar estocada deslizante y desencadenas A y luego B rápidamente contra Excalibur. Oh, Dios mío, esto es mucho, ¿no? ¿Cuánto daño hace, por cierto? O sea... Vale. Es que es rapidísima y para colmo mete en área. Está muy rota. Eso sí, tiene un knock-up bastante gordo, ¿no? Es decir, lo lanza a tomar por culo. ¿Puedo cargarla? Sí, dos veces. Madre de Dios, ¿no? Está tremendo. Y mira, me defiendo. Toma. Me encanta que dé volteretas así. Vámonos. En una tienda de reparas con más zumba del Luis, no sé, tienes pues para comprar zumba de vida extra. ¿Qué es esta, no? Aquí podrás picar, algo para recuperar vida. Podéis comprar, vale. Supongo que será esto, ¿no? Recupera algo de vida, recupera mucha vida. ¿Esto? ¿El refresco este? No, no es esto. Zumo de vida extra, ¿no? Hay un coche. ¿No es esto? ¿Dónde? Bueno, supongo que será de más adelante. Eso se están tomando el sol. ¿Puedo subir? Había peña ahí tomando el sol, ¿eh? Moneda. ¿Cómo está? Uy, que te he pegado. Ay, lo siento mucho. Ay, que lo siento mucho. ¿Qué cuentas? Kirby, cuando usa habilidad de copia evolucionada, yo también me vuelvo un poco más fuerte. Mi lanza se puede decidir para equiparse. O sea, según tengo entendido, el multijugador está un poco así, ¿no? Porque el tío ese solamente puede pegar con la lanza. Ah, esta supongo, ¿no? 155. Queda poquito. A ver, ¿hay alguna más? ¿Por aquí? Uy, esto es nuevo, ¿no? ¡Oh, el observatorio! Aquí a la izquierda supongo que habrá algo más, pero está bastante poco, ¿no? ¡Toma! La lanza esa. Sí, es el favorito. Me da toda la pena cuando me equivoco y le pego a alguien y es como en plan... Hace... ¡Ah! ¡Me muero! Pero no. Revivo algo como los 3 segundos. Vale, ¿cuánto llevamos? Llevamos 2 horas. Vamos a echar otro. Vamos a echar otro. Pero vamos a ir cortando de aquí a poquito. Metro congelado. Ve, yo también he estado aquí. Esto es Londres. Yo he estado aquí. Uy. Mira, aquí, justamente aquí enfrente, me saqué yo una foto. Literalmente. Si esto es el metro, que yo creo que es. Y eso es lo que yo creo que es, que no es el mejor. Hay 200.000, ¿eh? ¿En Londres? Dices, oh, un reloj gigante. No es el Big Ben. El Big Ben tú vas a verlo y está en construcción. Pero vamos. Y sí, es bastante, bastante vicio. Mira, para dormir. Vamos a intentar mantener esto todo lo que podamos. Pero eso más o menos quería echarme yo un par de horitas. Simplemente que no me he dado cuenta que han pasado el par de horitas. Hielo. Ay, que me escurro muchísimo. Toma. Espérate, si voy con el poder de hielo, ¿voy mejor? Toma. ¿Por qué hay una foca? Bueno, tiene sentido, pero... No, espérate. Lo siento mucho, la habilidad... La vida está potente, pero sí, quiero ver si funciona. Ay, Dios mío, que funciona. Tremendo. Comida. Es la zona para el poder. Dame la mía para sabor, saborísimo.
El juego es bonito, ¿eh? Ay, ay, que me escurre. Pero no. Patino. Ecolite. Volteret. Vamos. Tenemos al pavo ese. Aquí hay algo. Aquí hay algo. ¿Dónde está? ¿Un coleccionable? ¿Será fácil conseguir todos los coleccionables? Es decir, no sé cuántos hay. Pero teniendo en cuenta que consigues bastante monedas, aunque claro, tienes que coger y conseguir también los poderes. ¡Ay! Que tu culo agua y me congelo automáticamente. Pues esa mía foca soporta también ambientes cálidos y fríos, si es una foca táctica o no es una foca táctica. Es foca y encima táctica. Oh, subirme lo alto de trenes. Qué bueno. Toma. Madre mía, jugando los bolos. Quiero una zona de bolos, por favor. ¡Ay! Bueno, me he curado. Hay muchos poderes que me dejan usar como si fuesen bolos. Bolos. A ver. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! La foca táctica. Echa bolas y es táctica. A ver. Me hace mucha gracia que haya un enemigo que parezca Kirby, pero que pega saltos. O sea, es literalmente Kirby, pero que pega saltos. Vale, a ver, le daré bien. ¡Toma! Esquiva ese martillo volador, por favor. El poder de martillo. No, gracias. Estoy aquí patinando. ¡Ea! ¡No! ¿Qué me das? Ah, vale, moneditas. Ha dado una voltereta ahí cuando ha caído. Madre mía, cuánta moneda. Yo a punto de dejarme una. Estoy escuchando una ñaña. ¿Dónde estás? Ah, vale, necesito el martillo. Vamos a poner el martillo. Sí. Hay veces que te dan el martillo también. O sea, alguna poder porque dicen, bueno, úsalo. Pero hay veces que sí, me lo dan por algo. Normalmente cambio, pero es que me molaba el hielo. Y como estamos en la zona de hielo, pues yo qué sé. A ver. Muerto. Y ahí estás. Hostia. Añaña. Bien. Y. Como es el de este, vamos a tirarle. Muy buenas. Hasta Lord Trueno Azul. Suenas a, yo que sé, a Monster Hunter. Literalmente. Me compré el Kirby y ya estoy por la fase 3. ¿Esta cuál es? ¿La 4? ¡No, los spoilers! No sé cuál es esta. ¿Esta es la 4 o la 5 ya? No sé. Toma. Horny Monk. Ay, 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 ay. Que me curro. Está entretenido. O sea, te lo pasas tranquilamente. Y te entretienes y te da bastante tiempo. O sea, te puedes entretener haciendo las misiones estas especiales. Incluso para conseguir el poder este. El límite de tiempo. Párate. Ahí estás. Lo he visto. Esta es la 4. Es un motor Hunter. O sea, daba todo el cante. O sea, sonaba. No jugamos Ten Hunter nunca, pero me sonaba. Me estoy muriendo solamente por coger una moneda de 5. ¿Quiere que hace 5? Toma. Toma. Ay, 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 ay. A ver, por favor. Corre. Entra. Vale. Zona secreta. Está guapísimo. Mola muchísimo. Hay dos rutas secretas, ojito, ¿eh? Mola muchísimo. Un fin de semana. A mí me gustaría probarlo. El Arceus. Es decir, tiene pinta de que, bueno, si vas directo te lo pasas bastante fácil porque al menos lo que estoy viendo de gameplays, ¿no? No tiene mucha, en plan, complicación como tal, ¿no? Acabo de morir. Me voy a morir yo solo.
Me mata el PB. Año, año. A ver. Corre, 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 corre. Me he saltado una. Esto llevamos tiempo sin verlo. Vale, perfecto. Vamos a pillarte el de este, que no sé por qué lo escupió. Vale. Pero es el juego así, tiene pinta de durar poco. A ver, vale. Bueno, que no veo dónde estoy, por favor. Ah, me falta una. ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Dónde sales tú? ¿Dónde está la última? Ah, vale. Eso sí, si lo quieres completar todo, supongo que tardas más. No sé. En plan... Me he muerto. Me he muerto. Me mató el hielo. Bueno. Al parecer, por suerte nos dejan aquí. Sí, tengo la mala manía. Porque como entiendo que es otra cosa, pues claro, me destransformo. Toma. Quiero un neo. Vale. ¡Ay! Eso soy yo. Corre, 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 corre. Para mí. Es que claro, también... ¡Hala! Parece que puedes absorber... Esto... Esto es el... El culmen, ¿vale? El juego diciéndome... A ver... A ver... A ver... Que sabemos que no es un poco cortito, ¿no? Pero que no tienes por qué soltar la habilidad, ¿eh? Que no tienes por qué soltar la habilidad, ¿eh? Ay, Dios mío. El nivel ya. El nivel. Tienen que tener un contador o algo, ¿no? En plan de... Si coge y se transforma 2 segundos o 3 después... Explícaselo, vaya a ser que no le dé para más. Y yo en plan de... Sí, gracias. Solamente soy yo, que se me olvidan los controles. Y a veces me creo que tengo que sacarlo, así que claro, se me juntan una cosa con otra. ¡Hi! El buen TP. Ay, Dios mío. Otro nivel del juego. Vámonos. Vale. Venga. No sé, bueno, supongo que la otra zona también estará de la misma manera. A ver, que te quiero... Te quiero estarte quieto. Me hace gracia ese muñequito porque es como... ¡Eh! Ya lo he encontrado. Toma. No, 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 sueltes. No, sueltes. Ya he ido a soltarla de nuevo. Toma. Una de estas. Normalmente esto va detrás de un logro. Vamos, corre, 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 corre. Venga, venga. ¿Es tú? ¡No! Aquí hay un año. ¡Corre! 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 No sé cuánto dura. O sea, sé que dura bastantico, pero vamos. Ah, no. No dura lo suficiente. ¡Aña, aña! ¡Corre! ¡Ay! ¡Hostia, tú qué eres! ¡Sube, sube, sube! Vaya por Dios, Kirby. Te has quedado sin dimensiones. A ver... ¡Ay! ¡Muérete! Aquí habrá algo, obviamente. Míralo. Sándwich. Me ha hecho un sándwich. Puré de Kirby. ¿Ojito? Ah, vale, uno normalito. Pero esta vez es negro. Toma. Qué activo. ¡Oh! Toma. Bueno, vale. No me escondo, este poder me hace gracia. Ay, 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 corre, 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 corre. Vale. A tomar por culo. Toma.
¿Por qué estoy haciendo? Estoy escuchando una araña. No. ¿No me muero? Vale. El negro. ¡Ojo! Vale, es una zona de estas. ¡Toma! Vamos. ¿Qué tenemos aquí? Ah, aquí está. El aña-aña. Aña-aña. Me encanta. Toma. Mira dentro del contenedor de carga. Vamos a desbloquearlo todo en este. Hostia, qué susto me ha llevado. Me creía que caía al agua. Las monedas en plan de pasa por aquí. Yo no quiero. Vete para acá, anda. Que para algo me lo das. Ah, que no puedo. No puedo. Es de metal. Y en plan, para algo me lo dará. Todo de metal. A ver, la moneda, por favor. Adiós. Toma. Foca táctica. ¡Hi! Ojo, 100%. Tremendo. Todos salvados. ¡Oh, piruleta de invencibilidad! Tremendo. Una barca. Y el torito. ¡Bufalón! Tienes ante ti al brutísimo y brutal Bufalón. Los ataques débiles solo darán cosquillas a esta bestia cuando embiste. Lo bueno es que luego le cuesta frenar. Y luego intenta engañarlo para que se despeñe por un barranco. ¿O no? ¡Joder! Que dar que te golpe, ¿no? Ah, no. No te preocupes por él. Que no le pasará nada. Seguro. Su cuerpo es duro como una piedra. Brutal. Maxi Tomate. Si tienes la barra de vida en las últimas, zámpate un nutritivo Maxi Tomate para rellenarla. No hay manera de saber si el vórtice también aspiró esta fruta junto con Kirby y sus amigos, o si ya crecía en el nuevo mundo. El caso es que todo pueden disfrutarlas, incluso la jauría. ¿Me estás diciendo de que alguna de la jauría se va a comer un Maxi Tomate cuando esté a punto de matarlo? ¿Me estás haciendo spoiler dentro del juego? Vas en plan de, uy, casi te mato, se zampa un Maxi Tomate. Yo en plan de, oh no. Jajaj. Marte Impetuoso. 10 de 10. Bien. Adiós. Tremendo. Hay uno. Ya hay otro. Perfecto. Pues vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ir dejándolo por aquí. Queda Marte Impetuoso. Y el boss, supongo que lo veremos allá al fondo o algo, no sé, no creo que este sea el último. Así que vamos a ir dejándolo por aquí ya, de locos todo. Porque llevamos ya 2 horitas y 20, vamos ya bastante. Así que nada, todavía no tengo horario. He vuelto a hacer directo y todavía no tengo horario. Tenía pensamiento de hacer ayer directo y lo estoy haciendo hoy. Así que lo mismo lo hago mañana y ya pillo el horario que quería, que era martes, jueves... Sábado barra domingo. Otro y el boss. Vale, todavía queda bastante. En inglés también. Es verdad, por la personita esta. Pero... es eso. Vamos a ir dejándolo por aquí. Mañana a ver si... me levanto temprano. Y volvemos a hacer directo por las 11, 10 y media. O algo así. Sé que eso. ¿Cómo era? Hitominto. Ahora se me olvida el inglés de golpe, ¿no? No sé cómo decirlo. Me acaba de dar todo el agobio. Yo y mis grandes dotes sociales, ¿no? Pero bueno. Poco más. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que os hayáis entretenido. Yo me lo he pasado bastante. Bastante bien. Thank you. Thank you, Hitominto, for coming to this stream. And that's all. Pero bueno. Lo que decía, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que haya pasado muy bien como yo. Yo lo estoy pasando muy bien con el Kirby, la verdad.
Estoy por jugarme algún otro Kirby. No detrás de este, si no me voy a hartar de Kirby, pero nadie nunca se harta de Kirby. Kirby no se harta de comer, no voy a hartar yo. Pero eso. Así que eso, nos vemos el próximo día. Buenas tardes, días, noches, lo que os encarta cada uno. Y nos vemos el próximo día. Adiós.